Muy bienvenidos a un nuevo ciclo de Conclusión TV. En esta oportunidad tenemos una súper invitada, muy especial, más conocida en el ámbito como la filósofa punk, tengo entendido. Le damos la bienvenida a Esther Díaz, que se encuentra en la ciudad de Rosario para dictar un taller seminario en la Fundación Sol Naciente, que trabaja con personas discapacitadas. Y particularmente el taller habla de el deseo. Se llama El deseo no sufre discapacidad y tiene que ver con la sexualidad y la discapacidad. ¿Es así? Así es, sí. Bueno, la idea es, bueno, para mí fue impactante que me hayan convocado de la Fundación del Sol Naciente, porque yo nunca me había dedicado al tema de la discapacidad, pero sí, obviamente, hace medio siglo que me dedico al tema del deseo, de la sexualidad. Bueno, de hecho, me doctoré sobre Michel Foucault, así que ahí fundamentalmente estudié lo que fue la base de los feminismos actuales, ¿no es cierto? Que es las micropolíticas, la microfísica del poder y las luchas para la independencia de los, bueno, para la libertad de los diferentes, o la igualdad, o la equidad, mejor dicho. Entonces, cuando las chicas me llaman de la fundación, me gustó el desafío, pero no quería tampoco aceptar algo de lo cual yo no conocía nada. Entonces dije, bueno, mira, yo soy experta en sexualidad y deseo, y me parece, sospecho, por lo poco que sabía en ese momento, ya este año estudié, de que debe ser un tema tabú. El tema de la sexualidad fundamentalmente en los discapacitados. Y me contestaron que sí, que totalmente. Entonces propuse el título que vos acabas de decir, El deseo no sufre de discapacidad, porque además, bueno, es cierto que yo no había estudiado profundamente, pero sí había tenido experiencias de vida, ¿no? Con gente con este tipo de temas, y vi que, bueno, que la sexualidad no solamente está muy viva, sino que a veces, como, bueno, ellos tienen menos filtro social, digamos, que una persona típica, pueden ser también problemáticos el tipo de conductas que tengan adelante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando me dieron el ok, me puse a investigar. Hay bastante más material de lo que uno pudiera creer. Yo estaba bastante asustada. Digo, ay, acepté este desafío y cómo voy a... Bueno, no solamente encontré material bibliográfico, que le voy a pasar, por supuesto, entre hoy y mañana a la gente que lo curse, y sobre lo que hice parte de la clase, sino bastante audiovisual. Entonces, como justamente lo que me habían solicitado, que fuera práctico también, que no fuera solamente teórico, vamos a trabajar, bueno, cada cursante va a traer su laptop y vamos a trabajar mitad teórico, mitad práctico, con la posibilidad que después se lleven el material. El material. Así que desde mi punto de vista estoy muy contenta porque se ha abierto para mí una nueva línea de investigación a esta altura de mi vida, lo cual no es poco, y desde el punto de vista de quienes se ocupan de estas personas, también porque me parece que ya... Después cada uno podrá aceptar o no, ¿no? Las cosas que yo voy a proponer, pero por lo menos no va a dejar indiferente a nadie, esa es la idea. Esther, esto que vos dijiste que es un tema tabú. Digamos, a esta altura del partido, ¿Viste? digamos, ¿Viste? la sexualidad sigue siendo un tema tabú aún, digamos, para la sociedad en general, para la discapacidad y la gente discapacitada en particular, no para ellos, sino Para quienes para están, quienes los claro. rodean. Y pasa esta cuestión de que uno no. Hay como un halo de niño inocente dentro, el Justamente. discapacitado es un niño inocente que no tiene Ese es sexo. el mito, ese es el ¿Cómo mito, se sí. aborda? ¿Cómo digo, no me vas a dar el seminario acá, pero sí me podés No, dar no, pero algún. con mucho gusto, porque yo también me preguntaba lo mismo, y me ayudó mucho material que encontré audiovisual, como te decía, en España, en Estados Unidos también. Lo que pasa es que no pude traer material de Estados Unidos porque no encontré subtitulado o doblado al castellano. Pero sí, esto no es de YouTube, sino que me lo mandaron del movimiento post-porno, porque bueno, yo no sé si vos viste la película, pero Sí. yo, en la película yo me adhiero, bueno, como me adhiero en la vida real, al movimiento post-porno, que es un movimiento transfeminista, y del grupo de post-porno me mandaron incluso un video, que debe tener 5 o 6 minutos, que es de una clínica de Francia, en donde a los chicos y las chicas que manifiestan necesidad de tener relaciones sexuales con alguien que se enamoran ahí o que los conocen, etcétera, les facilitan las cosas. Es decir, la misma institución, si
no es el caso bien de la institución acá de Sol Naciente, porque es discapacidad intelectual. En este caso es también discapacidad física de uno de los chicos, un chico y una chica que van a tener relaciones. Así que al chico lo llevan como en una grúa, digamos, los ponen en dos camas y bueno, y les facilitan las cosas, después los dejan solos, por supuesto, para hagan sus cosas, pero hay una cámara que los muestra. Y lo interesante de esto, por supuesto que hay que tomarlo como un gran paso adelante, que se muestre eso, que haya clínicas que se ocupen de esto. Pero lo interesante de esto es que al final, cuando termina la película, pasa una cosa muy linda desde el punto de vista fílmico, que se lo llevan cada chico en su silla de rueda, al chico y a la chica, y bueno, se van mirando como enamorados, había pasado de todo entre ellos, así que están muy contentos, y se va viendo las distintas habitaciones de los demás discapacitados, que por lo general son gente mayor, y feos, todos feos. Entonces uno se pregunta que estos son los que no pasaron el casting, porque a pesar de lo transgresor de la película, en última instancia sigue con el paradigma heteronormativo tradicional. Chico y chica linda, discapacitados, sí, pero lindos, jovencitos, con cuerpos dentro de su discapacidad hermosos, mientras que los otros viejos, bueno, que se arreglan como puedan, ¿te das cuenta? Sí, o sea que es increíble hasta qué punto está eso que vos decías, ¿no? Está tomado el tema de los prejuicios, el tema del que no hay que hablar, y sobre todo, porque le hice yo personalmente un reportaje a Gustavo Garzón, el actor, porque tiene hijos, mellizos Down. Le estaba comentando justamente cuando me fueron a buscar al aeropuerto esta mañana de que está muy, muy, muy lindo ese reportaje, no porque lo haya hecho yo soy nadie ahí, lo importante es él, porque él a priori, cuando hablamos por teléfono, ya dijo, ese tema me da miedo, bueno, pero algo voy a poder decir. Y después, mientras que tomábamos unos mates, mientras que preparaban las cámaras, etcétera, me dice, mira, yo te voy a poder decir muy poco, porque estos son como chiquitos de 8 años, como si los chiquitos de 8 años no tuvieran sexualidad, ¿viste? Sí. ¿Qué le vas a decir a un padre que tiene semejante tema? Porque, bueno, viste, se murió la mamá de esos chicos, etcétera. Bueno, y además ya tienen 30 años, uno dice chico, pero ya son hombres. Sí, uno no puede dejar de decirle chico, ¿no? Claro, pero luego, bueno, entonces, al final la dejé 10 minutos, yo le hice muchísimo más largo el reportaje, pero voy a contarle a la gente las cosas que no salen para no hacerlo muy pesado. Hay una primera parte donde pasa una cosa muy linda, bueno, ya que vos no lo vas a ver, te lo cuento, porque en ese tiempo, que 30 años atrás, en la clínica más bien le decían que los deje a los chicos, que los donen, que los lleven a una granja, que los saquen. Y no se los dejaban, ni siquiera le daban la teta, nada, no se los dejaban. Entonces, este hombre estaba con una desesperación terrible, qué monstruosidad me pasó, que ni siquiera puedo ver a mis hijos. Y después de 3 días una enfermera le dijo, bueno, hay que anotarlos. Entonces dice, bueno, ponele Juan y Pedro. Y dice que después que dijo así, como sacándoselo de encima, dice, no, vení. Juan sí, a uno ponele Juan, y al otro ponele Mariano. Dice, vos sabés que desde el momento en que los nombré, los empecé a querer. Y estoy enamorado de ellos y no dejé de quererlos más. O sea que mirá vos la importancia de la palabra. O sea que bueno, así que esa parte no tiene que ver con la sexualidad, pero la dejé porque me pareció hermosísimo, ¿no es cierto? Sí. Empezar a hablar ya es empezar a amar en determinadas circunstancias, por supuesto, no en otra parte. En otras circunstancias es empezar a odiar. Y el poder poner las cosas en palabras, ¿no? Que tiene que ver eso íntimamente con la sexualidad, ¿no? Uno está acostumbrado a nombrarlo de rebote, de costado, de no hablar explícitamente de algunas cuestiones. Vos sabés que en la época victoriana, que estaba prohibido hablar de sexualidad, me estoy refiriendo a Europa Central, fundamentalmente a Inglaterra, al Reino Unido, por supuesto, lo que se ha investigado a partir de las investigaciones de Foucault mismo y de otros, es que fue cuando más palabras se inventaron para nombrar la genitalidad masculina, la genitalidad femenina y el coito. Porque vos sabés que casi 500 palabras surgieron de cuando no se puede hablar. Y contemos después además los que cada pareja inventa, porque uno como pareja inventa también palabras para la sexualidad. Así que de lo que no se puede hablar es de lo que más se habla, por supuesto bajo el manto de que aparentemente no se puede hablar. Se da una aluvión de los discursos, se dio una aluvión de los discursos, es decir que ese aluvión de discurso es el que, bueno, según la hipótesis que yo manejo, es el que dio posibilidad a que se constituya lo que hoy llamamos sexualidad, una figura histórica que no existía antes del siglo XVII. Esto es un invento moderno, la sexualidad. Esther, y ese abordaje de la sexualidad para la gente, para los chicos, chicas, hombres, mujeres, ancianos, discapacitados, ¿cómo es para la familia? ¿Cómo, ya de por sí
muchas veces para un padre, para una madre, hablar de la sexualidad del hijo, algunos lo atraviesan naturalmente, pero bueno, la mayoría nos es difícil aún hablar de la sexualidad de nuestros hijos. No, sí, muy... Imagino que para los familiares de las personas discapacitadas aún debe ser mucho más difícil, ¿no? Quitar ese manto, esa sobreprotección que los padres ponen. ¿Hay un abordaje de esto también en el...? Sí. En el material que traje hay testimonios de maestros, de psicólogos, de psicoanalistas y sobre todo de padres, ¿no? Los más importantes, que son los que están todo el día con ellos, porque por un lado, incluso se ve también en el discurso de Garzón, que dice que lo que cobró conciencia cuando pudo asumirlos es que iba a tener hijos para toda la vida. Claro. Porque vos viste lo que nos pasa, sí. ¿No? Cuando los hijos empiezan a ser preadolescentes, adolescentes, ya empiezan a tomar distancia. Uh-huh. Y bueno, ya cuando se enamoran, olvídate, por eso la famosa paradoja entre las suegras y las nueras, sí. Porque bueno, perdés un amor, ¿no? Realmente cuando un hijo se te va. En ese caso lo vas a tener para siempre. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no le podés preguntar a una persona que está viviendo esa situación, pero también está el asunto de que tienen 30 años, él tiene 65, o sea, ¿qué pasa después con esos chicos, hijos para toda la vida? Uh-huh. Por ejemplo, porque yo me acuerdo cuando era jovencita, escuchaba decir que, sobre todo las personas con un síndrome de Down, viven poco tiempo. Pero lo que pasa es que con el aumento tan grande de la tecnología, ahora sé de casos de personas de 65 claro. años. Pero por lo general esas personas que viven mucho es porque el padre o la madre, en la mayoría de los casos, hace lo que vos dijiste. O sea, una sobreprotección muy grande. Entonces cuando falta el padre o la madre, esa persona que sobreprotege, entonces muere. Pero en el caso específico vos me decís, hay el testimonio de una señora muy, muy emotivo, muy lindo, porque ella dice, a mí me costó muchísimo cuando el psicólogo me dijo, tiene que masturbarse y tiene que aprender a masturbarse por la necesidad que mostraba el chico. Claro. Porque, por ejemplo, Gastón, Gustavo cuenta que él en determinado momento dijo, bueno, yo quiero que sean felices, que disfruten de todo, que disfruten de todo. Hasta les quise traer una prostituta, que yo las buscaría y sería toda la confianza, las trataría con todo el cariño que ellos necesitan. Dice, pero por suerte consulté con su psicoanalista y me dijo, ni se te ocurra. Si ellos lo piden es otra cosa, ajá. Pero no los excites de esa manera, claro. Ni se te ocurra. Es decir que, bueno, en este caso, es un varón, ¿no es cierto? Son varones. Sí. En el caso de los madres de mujeres es más difícil, hay muy pocos testimonios de eso, y justamente uno de los ejercicios que yo quiero hacer entre mañana y pasado con las personas estas, que son las que están realmente con las manos en el barro de las investigaciones estas, si son capaces de hacerme un boceto, una pequeña viñeta de cómo sería una mujer masturbándose. Porque hay viñetas para enseñarle a los chicos varones a masturbarse. Pero fíjate vos que la discriminación hacia la mujer es tan grande, sí. Que aún estas personas que escriben estos libros, que aparentemente son la libertad, no me han hecho una viñeta de cómo tendría que enseñarse a una niña a masturbarse. Uh-huh. Una señorita. Sí, es todo un tema. Digamos. Incluso sí. para muchas mujeres abanderadas del feminismo aún cuesta... Por lo menos me ha pasado a mí en determinadas conversaciones que, bueno, no, hablar de la masturbación y desde en primera persona se dificulta y uno no puede escapar a veces a lo impuesto. Qué cosa inicua, ¿no? Porque yo en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, di una conferencia que se llamó, que está en YouTube, en mi canal de YouTube, que se llamó La sexualidad no tiene fecha de vencimiento. Uh-huh. Así que, bueno, había muchas señoras de 70 para arriba, había de todo público, ¿no? Pero fundamentalmente mujeres y mujeres mayores, y una de ellas me llamó aparte y me dijo, mira, yo te quiero contar que yo soy viuda, pero que yo tengo necesidad, pero bueno, cada vez se hace más difícil la cosa según pasan los años, además, porque bueno, ahora... en el caso de mi edad, que tengo 79, soy doblemente discriminada, porque no solamente soy discriminada por mujer, sino que soy discriminada por vieja, ¿no? Sí, entonces, y por feminista. O sea, bueno, todo. Además. Aunque ahora pasa un fenómeno con eso que podemos hablar en otro momento. Entonces, entonces le digo yo a esta mujer, digo, escúchame una cosa, es tu cuerpo, estás sola con tu cuerpo, no le haces mal a nadie. O sea, ¿te das cuenta? O sea, lo represiva que, ahora te lo digo a vos, no a ella, lo represiva que es nuestra sociedad, uh-huh. Que se ha metido la moralina adentro de nuestro cuerpo y claro. Nuestra soledad. Sí. Cuando la sexualidad, excepto no meterse con menores, por supuesto, eso no, y mientras que sean como un acuerdo,
todo está bien. O sea, seguro. Que sea orgía, que sean muchos, que sean pocos, que sean hombre con hombre, hombre con mujeres, trans, lo que quieran. Mientras que sea, ya te digo, no sea con violencia. Sí, sí, consentido. Si es con violencia aceptada, sí, porque también están los sadomasoquistas que lo aceptan, ¿no es cierto? Exacto. Lo que pasa es que esto, que yo después de mucha lucha, mucho psicoanálisis y mucho leer Foucault y otros autores por el estilo, y hacer una práctica de mi propia vida, lo puedo así tan alegremente. Pero reconozco que no pasó épocas en que me pasaba como vos decías. Bueno, ¿sí? El tema es que también la sexualidad tiene que ver con el goce, el disfrute, y eso es un punto primordial para una vida plena. Y claro, mi amor. Discapacitados o no. Y además, con la desgracia que estamos viendo a nivel mundial, porque bueno, lamentablemente es mundial, del avance del neocapitalismo, que no quiere el goce del pueblo, solamente lo pueden gozar son las 100 familias que tienen toda la riqueza del mundo. Entonces se nos culpabiliza por gozar. Exacto. O sea que si se nos culpabiliza por gozar a otros niveles, acordate frases como, bueno, hay que vivir en la incertidumbre y disfrutarlas. Uh-huh. O sea, bueno, ese tipo de maltrato se nos va integrando, ¿te das cuenta? Claro, sí. Entonces hay como una vergüenza del goce, del disfrute. Exacto. Que, escúchame, ¿qué es lo único que tenemos? Porque yo no sé si tenemos alma o no, pero estoy segura que cuerpo tengo, y que tengo deseo, y que tengo superficies de placer. ¿Te das cuenta? Y con eso se meten, pero está su motivo económico, porque todo esto comienza con lo que Foucault llamó los dispositivos de sexualidad, que voy a tratar de explicarlo esta tarde, ya mismo en la clase de hoy, con la revolución industrial, porque hacía falta mucha mano de obra capacitada para que esté en una línea de montaje tipo Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Claro. Todo el día apretando el mismo botón. Entonces, si vos le pedís a un adolescente que no se masturbe, le estás pidiendo un imposible. Claro. Porque, bueno, cualquier persona típica, digamos, se masturba. Bueno, a cualquier edad, máxime, fíjate con la señora que te estoy contando, máxime cuando sos adolescente. Entonces, como no podés cumplir, te agarran culpas. Y no hay nadie más manejable que una persona con culpa. O sea que hay un motivo económico, económico y del poder, ¿no? En ese haberse metido con nuestra intimidad, con nuestra sexualidad, y después pase lo que vos decís, que nos dé vergüenza de algo que es natural y que, bueno, me acordé de un ejemplo de la filosofía. Los filósofos cínicos, a los que le decían cínico, porque en griego cínico quiere decir perro, y eran como unos hippies de la antigüedad, o sea, vivían, criticaban, por ejemplo, a los filósofos oficiales que iban vestidos de gala, vivían en la plaza pública, hacían filosofía así como lo podría hacer un hippie filósofo. Y entonces un día Diógenes, que es así el más conocido de ellos, estaba masturbándose en la plaza pública. Ajá. Y pasó un filósofo oficial y le dijo: ¡qué vergüenza! ¿No te da vergüenza lo que estás haciendo? Y dice: ¿cómo me da vergüenza si es algo que me dio la naturaleza? Entonces, la naturaleza es sabia, dice ¿no? el filósofo. Dice: va, no es tan sabia, porque ojalá cuando tengo mucho hambre me diera unos masajes en el estómago y me quedara tranquilo como cuando tengo mucho hambre sexual. Tal cual. Bueno, la verdad que es un tema apasionante. Y pues, carecemos de tiempo, pero el tema de la culpa y cómo se domina a través de la culpa, una sociedad capitalista, entonces ahí uno entra la cuestión de la religión, es apasionante. Para los que estén interesados en escuchar y aprender y compartir y entender un ida y vuelta con Esther, entonces hoy y mañana pueden hacer este taller seminario en la Fundación Sol Naciente. ¿En qué horario comienza? ¿17:30, tengo entendido? Sí. Bueno, entonces 17:30 pueden acercarse a la Fundación Sol Naciente y escuchar a la filósofa Pan, que la próxima vez que la tengamos invitada nos va a contar por qué le dicen así. Muchas gracias. Muchas gracias.